Hemos activado la mayoría de los proyectos incluidos en el mayor plan de inversiones municipales que ponemos en marcha este año y el próximo 2023, con al menos 50 millones de euros para mitigar las consecuencias de la mayor crisis sufrida en 40 años por Danas, COVID, invasión de Ucrania y llega precisamente en el momento que más se necesita. Las primeras actuaciones ya están en marcha. El plan Césped ya se ha activado en cuatro instalaciones de forma simultánea para eliminar definitivamente la tierra de todos los campos de fútbol municipales, en una inversión de tres millones y medio de euros. A esto se suma el plan Asfalto, la mayor operación de renovación de asfaltado y para solventar deficiencias en la vía pública, con 1,3 millones de euros, para actuar en concreto en 15 kilómetros de calles y caminos municipales. Las primeras actuaciones se han realizado durante este mes pasado de julio en las calles del sector Estación, la urbanización mediterránea, y Nueva Cartagena. Y este mes de agosto se va a alternar el asfaltado de calles enteras con el mantenimiento de capas asfálticas en las zonas que más lo necesitan. En cuanto al plan de movilidad, también está en marcha la tercera fase de Espacio Algameca para hacer un corredor peatonal y ciclista de casi 900 metros en la Rambla de Benipila o la Vía Verde de Barrio Peral. Mientras que también desarrollaremos el proyecto Bosque Romano, un gran parque de dos kilómetros entre Canteras y Molinos Marfagones o el carril bici de la que conectará el campus de Los Dolores con la la Avenida Nueva Cartagena. Además, en el último trimestre del año vamos a desarrollar un gran grueso de inversiones, empezando con la excavación del pórtico del Teatro Romano, la contratación de la tercera fase de la excavación del Anfiteatro Romano o dando impulso a la Catedral Antigua. También comenzarán a desarrollarse los proyectos conseguidos con los fondos europeos del Plan de Sostenibilidad Turística, como la restauración de la Batería de San Leandro o la renovación de los accesos del Parque Torres y también la apertura de su restaurante o dentro del Plan de Barrios y Diputaciones con el millón de euros de la comunidad autónoma en la primera fase de la restauración de la Casa Rubio del Algar o la pista de atletismo en El Ensanche. En definitiva, hemos puesto en marcha toda nuestra capacidad inversora para poner en la calle todas las obras posibles que nos permita fomentar el empleo.